Para seguir hablando de estos juegos, vamos a hablar con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Buenos días, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, pues muy contento con lo que fue este fin de semana deportivo, con lo que fue la presencia también de tanta familia, de muchos espectadores en los distintos recintos. Así que felices por esta iniciativa. También con buenas noticias desde temprano por medallas en la región del Biobío, así que también hay un buen incentivo para Team Chile y para seguir admirando estas maravillosas disciplinas que se están presentando en nuestro país. Ministro, realmente los recintos llenos, las entradas agotadas, ayer casi 12.000 personas viendo el voleibol sala, ¿cómo se lo toma desde el Ministerio la fiesta que se está viendo? Bueno, estamos felices porque efectivamente hemos comprobado en distintos escenarios, algunos naturales, como pasa acá en la Laguna Los Morros, como pasó también en San Carlos de Apoquindo con el mountain bike, en el despliegue que tuvo la familia en el mismo cerro muy temprano el sábado en la mañana. Ayer veíamos también toda la actividad que hubo con la gimnasia, con un aforo pero increíble. Lo mismo sucedió con el voleibol piso, con un gran partido de las damas ayer, logrando un muy buen rendimiento adicionalmente. Y bueno, ni hablar del voleibol playa, que también ha tenido una muy buena presentación. Si uno revisa en este contexto de asistencia, de convocatoria, de, yo diría, de disfrutar en familia, ha sido realmente excepcional. Lo comprobamos acá también en este lugar. Y creo que, bueno, viene este desafío. Estamos recién en el tercer día de estas competencias. Y estamos muy contentos porque han avanzado, por un lado, los objetivos que los deportistas se han planteado en términos de mejorar sus expectativas, su rendimiento, alcanzar medallas en muchos casos, y también de que nuestro público pueda seguir asistiendo, pueda ser un buen anfitrión, pueda incentivar, apoyar a nuestros atletas. Bueno, estamos acá viendo, esperando que compita Agustina Varas, que es una carta muy importante para para la Federación de Esquí Náutico. ¿Cómo ha visto acá precisamente la Laguna Los Morros? Estuvo hace tanto tiempo, vio a Martín Labra, más tarde sigue Matías González. Bueno, en general, yo diría que varias reflexiones. Primero, que este lugar es un escenario fantástico para la realización de eventos internacionales. Lo segundo es que el esquí náutico ha tenido muy buenos resultados en eventos internacionales, ha tenido exponentes realmente fantásticos, y creo que en ese aspecto lo que pueda venir a continuación, bueno, no me cabe duda que va a ser también motivo de satisfacción, motivo de estímulo y también para continuar desarrollando una disciplina que ha estado muy importante, muy emergente en términos de medallas, de hitos, de desarrollo, de mucha gente joven. Vemos que Martín es un joven que recién está en su primera etapa de este altísimo rendimiento que él ya nos ha ido mostrando, así que felicitar que sea así, por supuesto también esperar que cumplan con sus expectativas, que ellos también disfruten este momento, que no me cabe duda que para el público y para quienes tenemos el privilegio de observarlo resulta fascinante. Ministro, también no sé si escuchó las palabras del presidente, el director ejecutivo, perdón, de Santiago 2023, Harold May-Nichols, que está entusiasmado, puede ser mucho entusiasmo con el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ven desde el Ministerio ya teniendo una infraestructura bastante importante para poder realizar tan magno evento? Mire, yo creo que aquí hay dos elementos que a mí me parecen muy muy propicio de poder resaltar. Lo primero es felicitar la asistencia, el disfrutar estos recintos, el poder llevar esta competencia. Estamos muy contentos con lo que los atletas han señalado respecto de la Villa Panamericana, con lo que han señalado respecto de las piscinas, respecto de los centros deportivos en general. Y eso nos llena de satisfacción, también de un estímulo para seguir fomentando, incentivando la práctica deportiva y particularmente estas disciplinas de alto rendimiento. Eso por un lado. Por otro lado, los sueños siempre son una motivación y el mundo deportivo siempre permite estar proyectando nuevos desafíos. Hoy día yo diría que lo central es abocarnos a seguir adelante con estos Juegos Panamericanos, recibir de la mejor manera los Juegos Parapanamericanos y que como
profundo resultado de ese análisis, veamos qué es lo que viene a continuación. Yo creo que uno puede soñar, puede tener expectativas, puede tener ilusiones, puede trabajar por diversas disciplinas, y eso es lo que nos motiva para seguir más adelante. Si en el futuro aparece un evento de esa magnitud, bueno, bienvenido, pero hoy día yo creo que es vivir intensamente lo que tenemos en los Panamericanos y en los Parapanamericanos. Claro, bueno, Mundial de Fútbol en 1962, Juegos Panamericanos 2023, quizá en un futuro se pueda dar lo que es un Juego Olímpico. Bueno, y si no, habrán otras disciplinas, no estamos muy contentos. Claro, cuando uno hace el recuerdo de lo que pasó el 62, claro, crecimos muchos con ese mensaje de lo que ahí había sucedido, de que vinieron grandes jugadores muy destacados, de que también regiones de nuestro país formaron parte de ese proyecto. Bueno, acá también nos pasa. Este es el evento multideportivo más fascinante, ¿no? Porque hemos tenido diversas disciplinas en distintos escenarios. Agradecerles a cada uno de ellos porque cada sede ha tenido su hito, su proceso para poder instalarse, y creo que uno efectivamente va viendo cómo se despliega la actividad, los talentos que hay, deportistas y competidores que han sido medallistas olímpicos. Ayer lo veíamos en el tiro skeet. A propósito de felicitar a Francisca por su medalla de oro, también en tiro skeet masculino, que un doble medallista olímpico haya venido también a nuestro país para obtener su primera medalla de oro panamericana. Felicitaciones por eso. Ese es el nivel, esa es la competencia, eso es lo que incentiva el desarrollo deportivo, eso es lo que nos permite mejorar, y hacia allá tenemos que ir transitando. Correcto, ministro.